Informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que 5 grupos presentaron oferta para los trenes. ¿Te acuerdas que el gobierno había dicho, cómo estás, Ciro? Buenas noches. Buenas noches. Que había dicho que iban, que le presentaran ofertas para poner trenes de pasajeros en algunas rutas. Sí. Y que si no, que se iba a encargar la Armada o el Ejército. Que iban a hacer una empresa paraestatal. Dice la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que le presentaron 5 ofertas y que las van a analizar. Todavía no sabemos ni qué grupos son, ni qué ofertas son, porque es que a este gobierno le gusta como a irla haciendo de emoción, como si fueran telenovelas. ¿Sí? Hoy dicen, se entregaron las propuestas. Yo creo que la noticia es que si haya grupos ferroviarios interesados en hacer trenes de pasajeros, y quizá el jueves en la mañanera o el viernes o algo, en algún momento el presidente ya diga si les gustaron las ofertas que les mandaron los grupos ferroviarios. ¿Tú ya sabes quiénes son? No. Bueno. Seguramente, a ver, seguramente son, o muy probablemente, porque es especulación. Venga. Kansas City, Ferromex y no mucho más. Bueno. No mucho más, porque son quienes tienen las vías. Entonces, pues, se van a quedar con sus vías y para seguir cargando y no tener que compartirlas con nadie, aunque sea con el ejército. ¿Nada sobre las pensiones hoy? ¿No? Pues... No, si quieres mañana. Nada, no, no, nada, mañana. Todavía tenemos, ese tema. Hasta el 5 de febrero. Y va a terminar. ¿Te acuerdas del gran perro Bermúdez, el comentarista de televisión? Queridísimo, sí. Pues va a terminar en un tirititito. No creo. Pero esa la dejamos. Esa, la dejamos, pero eso tenemos. Más adelante. Así que mejor. Remátala, David. Dice el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, que en este sexenio no ha habido gasolinazos y que ha bajado en términos reales 8% el precio de la gasolina.